Esta es la calle Bransen, entre Uruguay y Pinchiroli, de la localidad de Victoria, partido de San Fernando. Lo que estamos viendo es un verdadero depósito a cielo abierto de durmientes y distintos elementos ferroviarios que la empresa de ferrocarriles ha instalado este lugar frente a muchas moradas. Y los vecinos del lugar nos han trasladado la inquietud de su desacuerdo con esta cuestión. Ellos aducen, entre otras cosas, razones de seguridad, ya que ha habido situaciones de robo, por la cual los ladrones han saltado este alambrado, que como vemos es de escasa altura, y se han escondido detrás de la durmiente y se han dado la fuga. Acá en este sector, lindero la calle Uruguay, vemos que el alambrado tiene una protección, una especie de espiral en su parte superior, que esto hace que aquella persona que quiera saltarlo, hay unos pinches, unas púas, que hace que no pueda lograrlo. Pero esta protección solamente cubre el alambrado a unos pocos metros. Luego vamos a ver que no lo tiene, lo que lo hace inseguro. Y hay otros sectores, como en Pinchiroli, que directamente no hay alambrado. La protección se extiende unos 10 metros y, como vemos ahora, ya no lo tiene. Y esto es lo que comentaba. Es la intersección de la calle Pinchiroli. El alambrado está absolutamente caído. Acá es fácil darse la fuga. Y lo que podemos ver, que además de durmientes, hay objetos de plástico, unos cubrerrieles, que los vecinos nos comentaban que de existir actos de vandalismo, como por ejemplo que le prendan fuego, esto es altamente inflamable y sus viviendas están a apenas 6 metros del lugar, cruzando la calle, con lo que corren un verdadero riesgo. Acá vemos que el alambrado tiene menos de 1 metro. No tiene la protección que hay en la calle Uruguay y encima está roto. Este depósito a cielo abierto se extiende más allá de la calle Bourdieu, que es donde estamos ahora, en las proximidades de la estación Victoria. Cabe aclarar que los vecinos del lugar le han hecho llegar varias cartas a la empresa de ferrocarriles, en la cual le solicitan que trasladen este depósito a otro lugar, o al menos en su defecto, que emprolijen y agranden el alambrado que separa los terrenos de ferrocarriles con la vereda, pero aún no ha tenido respuesta. Por eso otra cosa que solicitan es que
que el municipio oficie de intermediario entre ellos y la empresa para poder lograr este objetivo.